Bueno, amigas y amigas, nos encontramos acá en San Sebastián Salitrillo y nos encontramos también con el diputado suplente Omar Cuellar, quien nos comentará cómo ha observado el proceso político hasta estas horas. ¿Cómo lo ha observado? Bueno, muy buenos días, un saludo para todos y para todas. Pues debemos de sentirnos muy complacidos porque el evento electoral se está desarrollando de la mejor manera. En el caso del departamento de Santa Ana, tenemos ya informe de que todos los centros de votación fueron abiertos a la hora más o menos prevista, algunos con un poquito retraso, pero el evento ha iniciado tal como se esperaba. Algo importante que el voto residencial ha venido a facilitar el voto a todos los ciudadanos. Como ustedes pueden observar acá, en este lugar antes albergábamos más de 28 urnas y ahora tenemos únicamente 6. La gente está muy contenta porque viene, vota rápido y rápido regresa a sus hogares. A algunos les queda muy cerquita. Esta mañana también estuve en los otros centros de votación de acá del municipio de San Sebastián Salitrillo y la gente muy contenta de haberle acercado las urnas a su lugar de vivienda. Uno de los temas más comentados en las redes sociales era la situación de que costará la unificación del conteo de los diferentes centros de votación debido a esto del voto residencial. ¿Qué opina usted al respecto? Pues yo considero de que no, ¿verdad? Están diseñados los mecanismos para que rápidamente se puedan trasladar las actas después del conteo. E incluso, ¿verdad?, aquí vamos a tener como mejores condiciones, mayor tranquilidad para que los miembros de la JRB puedan hacer su trabajo de manera tranquila y que no estén tan hacinados. En el caso de algunos municipios grandes, y yo pudiera poner el ejemplo como Metapán, que es uno del municipio más grande de nuestro país, 600 kilómetros cuadrados, están diseñados ya los mecanismos para el traslado de las actas. Entonces, creo que la agilidad, ¿verdad?, con que la JRB puedan hacer el escrutinio final, va también a determinar el tiempo en que puedan acercarse a los centros de donde se van a recolectar todas las actas y que puedan trasladarse. Pero con los mecanismos de transmisión de datos que tiene implementado el Tribunal Supremo Electoral, lo más probable de que esto los resultados los tengamos muy pronto. El diputado, sin violar las normativas del Tribunal Supremo Electoral, ¿haría una invitación a los televidentes para que se acerquen a las urnas? Bueno, la verdad de que nosotros hemos estado invitando a toda la población salvadoreña de que se acerquen a los centros de votación. Es importante que tengamos en cuenta que este es un día en el cual todos los salvadoreños debemos de salir, no nos debemos de quedar en casa, debemos de hacer este ejercicio ciudadano del voto, ya que con ello estamos orientando quienes van a conducir a nuestro país. Así es que mi llamado es de que sigamos adelante, el país debe de seguir adelante profundizando los cambios. Muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, y estaba la atenta invitación para que ustedes se hagan presentes a los centros de votación y también comentarles que hasta el momento las carreteras que conducen hasta San Sebastián Salitrillo no han presentado ningún tipo de inconveniente, por tanto el ambiente es propicio para que usted se acerque a los centros de votación y emita su voto.